Bueno, Mar, ¿cómo estás? Oye, tanto tiempo que no te vi, no habíamos escuchado de ti. Bueno, creo que has seguido trabajando, pero Así es. hubo como que una confusión si seguías todavía o no con Batsin Promotions o Así todavía sigues es. con ellos, ¿ah? Sí, claro que sí, estamos trabajando. Viene el nuevo disco para que espere toda la raza próximamente, con todo. Oye, ¿y cómo te sientes tú ahorita con todo esto de la nueva generación de corridos que está viniendo, esto de los corridos tumbados? Está todo dar, o sea, la música tiene que evolucionar y la neta, la gente lo está apoyando, que es lo más importante, ¿no? ¿Has tenido alguna plática con alguno de estos muchachos, o no sé, como Natanael Cano, o con Obi, para hacer alguna colaboración? No, pues aún no hemos tenido nada, ninguna plática de nada de eso, pero pues a ver si más adelante se da, pues que se dé. ¿Tú piensas cambiar la línea o no de corridos? Pues claro, en el nuevo disco vienen temas un poco diferentes, pero pues manteniendo también la esencia, ¿no? Que es lo más importante. Claro. Oye, Mar, ¿y qué? ¿Cómo te fue a ti en la pandemia? Creo que habías hecho algo, algún negocio. Cuéntame un poquito cómo te fue y ahora que ya estamos reabriendo, ¿cómo te está yendo? No, pues estuvimos de vacaciones forzosas, ¿no? Que nos dieron, pero pues como todo, ¿no? Intentando hacer música, grabar más música pues ahí de ahí mismo grabamos este disco que venimos a soltar y mucha más música que viene más adelante y que yo sé que la gente va a disfrutar mucho. Claro. Oye, ¿y qué has hecho? ¿También has compuesto colaboraciones en tu tiempo que estuviste afuera como se puede decir, de los escenarios? Pues composiciones bastantes, claro que sí, hemos estado componiendo mucho. Grabamos varias colaboraciones que vienen. No lo vamos a decir todavía hasta que ya empecemos a promocionarlo, pero pues hay mucha sorpresa para toda la gente. Claro. Oye, te quisiera preguntar porque tengo entendido que hoy 5 de mayo pues murió un muchacho, el señor, pues perdón, el señor George Young, Así conocido es. como el americano. Cuéntame un poquito, ¿cómo lo conociste tú? Sé que él supo de la canción, creo que hasta él sale en tu video musical, ¿no? Pues sale, sí, pues sale parte de la película que sacaron de él también, que se llama Blow. Entonces, por medio pues, de esa película, a mí me gustó mucho la historia y decidí escribir un corrido ¿Tienes alguna de él, anécdota? ¿no? Sí, pues ahí yo escribí ese corrido, lo grabamos, a la gente le empezó a gustar y hicimos el video así con imágenes de la película, pues con la canción, se la pusimos y a la gente, pues. Ya supo que era él, de él el corrido y se empezó a hacer bien famoso, ¿no? Entonces, ya que él salió, creo que en 2014 él salió de la cárcel y dijimos el Pushman y yo, ¿sabes qué? Hay que mandarle mensaje porque vimos que tenía un Instagram, le mandamos el mensaje y de volada contestaron y pues se hizo la reunión, ahí fue cuando salió el video que le canté la canción. Y siempre se portó muy bien con nosotros, que en paz descanse el viejón George Young. Pues siempre fue una persona que pues tuvimos momentos bien, bien machines, compartimos momentos bien, bien a todo dar con él. Y siempre se portó muy amable conmigo, se le agradece y pues le mando un abrazo hasta el cielo, que en paz descanse ¿Tienes alguna anécdota con él? No sé, ¿fumases un churrito de marihuana con viejón. él? No, fíjese que él no fumaba. Él no fumaba, pero pues sí nos tomamos varias botellas. Varias botellas en los escenarios, varias veces que él se subió y él se quedaba y se tomaba fotos con la gente. Ahí nos acompañó, ¿no? ¿Tienes algo que él te haya dado, que te haya obsequiado, no sé, de recuerdo, que ahorita lo vayas a conservar? Sí, de hecho, pues me regaló una película ahí firmada con su firma y de ahí la tengo en la casa y pues. Esta noche vamos a ir a verla, claro que sí. Oye, y le dices ya la pésame a la familia, pues hablar con ellos. Estamos por tener comunicación, ver lo que pues qué van a hacer, si van a hacer alguna ceremonia o algo, vamos para estar presentes ahí también. Claro. Oye, y aparte de esto, quisiera también preguntarte, ¿qué otras cosas piensas hacer? ¿Vas a tener gira por aquí por Los Ángeles? ¿Qué más vas a estar haciendo? ¿Qué Estuvimos onda? teniendo algunos eventos, estuvimos en el Jalos y pues la gente se portó bien machín con nosotros. Ahorita tenemos eventos fuera,
Tenemos eventos en Las Vegas, acabamos de tener un evento en Sacramento. Vamos para Atlanta, vamos para diferentes partes y pues que la gente nos espere por allá. Pero en Los Ángeles también muy pronto vamos a regresar por acá. Claro que sí. Oye, y cuéntanos un poquito, ¿tienes novia? ¿Estás solterito y a la orden? No, pues no, estoy juntado. Tengo dos hijos, chicos de 5 y 4 años. Wow. Así Oye, es. ¿tus niños quieren seguir tus mismos pasos o no los quieres instruir mucho a la música? Pues están muy chicos todavía, se ve que sí, pues les gusta la música también, pero pues que ellos elijan ya en su momento, ¿no? ¿No te gustaría entrarle a los negocios como lo ha hecho el fantasma, que ya ves que puso una barbería, no sé, un Pues restaurante? claro que sí, más adelante vamos a ver, ahorita estamos enfocados pues en lo que estamos haciendo, pero pues más adelante si se da, claro que sí. Oye, ¿no te gustaría hacer alguna película? Ya que, pues, cantaste para una película del señor George Young. Pues estoy abierto a todo, estoy abierto a todo. Para mí creo que es algo muy difícil actuar. No sé si lo podamos hacer, pero pues le vamos a echar muchas ganas y ojalá que algún día pues pueda suceder. Oye, por último.